Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2. Y hoy por fin vamos a empezar ya a probar los niveles de suscriptor que nos habéis mandado. Así que vamos a darle caña ahora. Vamos a ir a ver unos cuantos. Tengo como más de 500 códigos ya. O sea, es una locura la cantidad de códigos que me habéis mandado. Pero voy a hacer una cosa, como sois tantísimos, si algunos los han mandado más tarde, otros más pronto, lo que sea, para que sea más justo, los voy a ir viendo de forma al azar dentro de la lista que tengo, ¿vale? Así no salen siempre primero los que primero lo mandaron y luego los últimos lo mandaron, porque no sería muy lógico. Tardaríamos muchísimo en llegar a algunos niveles. Por ejemplo, el nivel 552 lo veríamos dentro de meses y meses. Así que, y para entonces tendría ya a lo mejor como 4000 códigos. Así que mejor lo vamos a ir viendo aleatorios y así tenéis todos la misma posibilidad de salir, ¿vale? Vamos a darle caña. Por cierto, si no sabéis cómo mandar los niveles, lo tenéis en el cartel que ha salido justo al empezar el vídeo. Os sale un cartelito de ahí, si el nivel es vuestro, cómo tenéis que mandarlo, y si el nivel es una recomendación, cómo mandarlo. Los niveles de recomendación no van a salir en los vídeos de Mario Maker de niveles de sub, ¿vale? Van a salir los vídeos de Mario Maker de niveles normales y corrientes, ¿vale? Pero bueno, vamos con el primer código que tengo por aquí, que va a ser este mismo: 1FR 3BS GFR. Vamos a ver qué tal. Le voy a poner aquí la marquita de que ya no se ha encontrado, no me digas, tío. El primer código ya me lo vais a dar mal, ¿en serio? Hostia, no me digas. Mira que este Mario Maker tiene menos dígitos, ¿eh? Bueno, también puede ser que el haya cambiado el nivel y entonces haya cambiado el código, pero bueno. Vamos con otros. N3C, estaba viendo que estuviera bien puesto. N74 J2G, ¿vale? Ahí estamos. Venga, vamos ahí, buscando niveles. Este sí, me cago en la leche, que es que antes me he quedado ahí todo pillado. Vale, inspirado en Zelda Breath of the Wild, disfrútalo. Bueno, las cuatro criaturas, bueno, las bestias divinas, digamos. Vale, pues vamos a darle caña, a ver qué tal. Pues he visto muchos que me estáis recomendando niveles en plan Kaizo y cosas así. A mí esos niveles como que no, ¿vale? Yo os aviso que esos niveles no soy muy bueno. O soy 3110, o sea, no, más que nada porque sé que muchos esperáis. Ahora hago una pausa y lo explico, ¿vale? Sé que muchos me diréis, es que un Kaizo te lo puedes pasar si le dedicas un montón de horas, rollo, yo qué sé, hay gente que se ha pasado un nivel de Kaizo en 8 horas, o sea, vale, pero es que si yo me llevo 8 horas para hacer un nivel, el resto de vídeos del día no los subo. O sea, que lo único que sería es grabarme ese nivel y ya está. Entonces, claro, no puedo hacer eso, tío. Pero bueno, vamos a darle caña al nivel de Osiris. Pam, 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 vale, aquí tenemos el fueguito. Oh, no, este me gusta más. Uy, casi lo pierdo, ¿eh? Vale, pero aquí arriba, ¿qué hay? Esto como si fuera una especie de castillo o algo así, no lo tengo muy claro. Vale, vamos ahí. Pam, 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 pam. Oh, ¿esto qué sería? En plan barruta o algo por el tema del agua. No, mi gatete. Pam, pam, pam. Me voy de aquí. Oh, no, no, que necesito la llave. Necesito la llave, claro. Pues aquí tendría que haber pillado. Claro, no me tendría que haber pillado, básicamente. Me voy de aquí y vamos a intentar conseguir otra vez el power up, ¿vale? Que ya sabéis que yo lo digo así porque soy idiota. Vale, vamos. Vale, éntate, anda. No, no puedo, claro, no puedo entrar porque estamos debajo del agua, entonces no puedo entrar. Vale, pues le damos a empezar y ya está, no hay problema. Se acabó. Solucionado, chicos. Vale, va a ser mejor el fuego, creo yo, ¿eh? Para esta parte yo creo que va a ser mucho mejor el fuego, tío. Más productivo. Porque con el fuego así, y no veas. Me pongo a tirar fuegos ahí a lo loco. Y me quedo solo, ¿sabes? Ahí vamos. Buah, con esto me los quito como si nada. Claro, esto al cargármelo me dará la llavecita. Ahí estamos, madre mía, cómo explota, ¿eh? Cómo explota en este, tú. No se puede hacer aquí, no se puede hacer. Digo, igual se puede hacer en el New, en el Mario 3D World se puede hacer algo para ir a nadar más rápido. Pero no hay, tío. Vale, ¿qué hay por aquí? Fuego de campanita, vamos a confiar esta vez en la campanita, ¿no? No, tío, no, esta gente no. Vale, supongo que tengo que matar a esta, así que qué pena, he perdido el este, tío. ¡Pum, pum! Necesito matar a esta gente. Es que si no me están dando la chapa todo el rato y no me da la gana. ¡Bien, bien, bien! ¡La tenemos delante! ¡Bien, llavecita! Me pregunto qué bestia divina sería ¡pum, pum, tío! ¿Qué sería? ¿La de los Goron o algo? Vamos por aquí. ¿Y qué tenemos por aquí al lado? Vale, vale, vale. Tenemos cascabelito, ¿no? Pues lo vamos a pillar.
necesitaba hacer eso. Pero ya, o sea, era como imperativo, ¿sabes? Es como lo estaba viendo ahí y como que lo necesitaba hacer, ¿sabes? ¡No, maldita sea! Estoy perdiendo mucho los poderes, tío. Encima lo único que tengo que matar es una abejita de esta asquerosa, tío. Que es como, pues bueno. Ya está. Si es que le metes ahí un fueguito y ya lo tienes. Este sería, evidentemente, el de los Orni. Qué bueno, tío. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, por cierto. Bamedo, ¿no? Era Bamedo. Sí, sí, sí. Por Nelly, ¿no? Se llamaba esta chica la del Orni del Wind Waker. Oh, este es el de los... Claro, este es el otro. Este es el de fuego, tío. Vámonos. Los dragones, eso me va a dar por saco, Lo estoy viendo. ¡Qué bueno, tío! Venga, vamos. Así acabo antes, sinceramente. Ahora es cuando se hace invisible. Sí. Vale, vale, vale. Que viene. Para tu casa, dame la llave. ¡Epa! Había un checkpoint. Había un checkpoint que no he pillado. Ah, vale, vale. Que nos saca aquí al lado. Vale. Menos mal. Vale, otra llave. Uf, me había asustado mil, Vale, ¿ahora que nos vamos a enfrentar con Ganon o qué? Creo que voy a tirar con fuego. Voy a tirar con fuego, a ver qué tal. Che. ¡Mira los Ganon ahí! ¡Ven aquí, Ganon! Toma. ¡Vamos! ¡Uy, espérate! A ver por dónde sale. Por ahí. ¡Vamos! Está casi ya, Le quedan dos bolas de fuego y se nos pira. Venga, Gatete, me encanta el Bowser fino. Siempre me ha parecido súper chulo, tío. Venga, sal. La música está súper épica, Mola un montón. La música del 3D World está muy, muy guapa. Vale, entramos aquí. Le está gustando el nivel, Me ha gustado el tema de Breath of the Wild, tío. Ya hemos llegado. Aquí hacemos así. Y llegamos lo más alto que podamos, que no es mucho. ¡Muy chulo, sí señor! ¡Chan! Mira cómo salta. No había visto al Toad nunca saltando aquí. Que salta así como súper alto y se queda en mitad del aire. ¡Qué guay! Vamos a ponerle un genial. ¿Le ponemos algún comentario o algo? A ver, en esto que tiene, temático tienes puesto y tradicional. Vale, bien. Comentarios. No voy a poner siempre comentarios, ¿vale? Porque si no tardamos mucho. Pero voy a poner... ¡Qué divertido! Venga, vamos a ponerlo ahí. Y una carita con guiño. Ahí. Es que si no, si estamos todos viendo comentarios, te damos mucho. Pero lo genial y esas cosas sí que las voy a poner porque son mola. Vale, pues nada, ya tenemos el nivelito hecho. Qué chulo, tío, me gusta mucho, sí señor. Vale, vamos a poner otro, va. Me da pena por el código del primero que ha fallado ahí. Voy a marcarlo así como con dos rayitas. En plan de, está fallado. Vale, a ver, vamos a poner este de aquí, FF4 K3M K3M VPF. Vale, ahí me da rabia el de antes que haya fallado, tío. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? El primer código que me mandan y me falla, Porque ese era el primero. El primero que apunté, Ese no lo había cogido y dicho, mira, como el primero, vamos a poner el primero. Bosques de las mondas, supongo que serán monedas rosas, vale. Busca todas las monedas rosas y consigue la llave del final. Venga, vamos a ver, Simon Gamer. Vale, pues vamos adelante. Voy a poner una marquita, como que ya lo hemos jugado. Y al de antes, igual. Vale, bien. Venga, bosques de las monedas rosas. A ver qué tal está este nivelito. El de antes me ha gustado mucho, debo decir. ¡Ay! Siempre que me ponéis el gatito me animáis. Es como Gatete siempre mola. Ahí estamos. Vale, a ver. Esto se puede parar en medio del salto, ¿verdad? Es que nunca me acuerdo. Sí, si le damos otra al botón lo paramos. Vale, es que si no, no puedes engancharte en el árbol si no lo paras, Vale, que tenemos que buscar las monedas rosas luego. Este puede que tenga una, Así que es ahora que tener cuidado. Vale, vente aquí, anda. Vale, este no parece que tenga nada. Vale, pues el bicho este no tiene nada, Porque se ha roto con la bomba y no... Y no manda nada. Vale, aquí arriba seguro que hay una. A ver. Pues no parece, ¿Dónde te escondía las moneditas? Que de momento hay cuatro, no tengo ni una, tío. ¿Puedo subir aquí? No. Uf, pues está chungo el tema. Espera, que sí que podemos. Yo creo que si hago así... Espérate. Así... Llegamos, ¿verdad? Sí. Es que me da la sensación de que por aquí... Tiene que haber alguna, tío. Aquí abajo, ¿sabes? Se me hace muy raro. No, porque ahí lo que hay son un montón de pinchos. O sea, ahí no podemos hacer... No podemos hacer nada, ¿sabes? O sea... Pues nada. Me encanta hacer eso, tío. No sé, súper satisfactorio, tío. Venga, vamos. Cuidado que no me salgan hormiguitas.
Aquí bajamos. ¡Yepa! Madre mía, le cae en toda la cabeza. Vale, a ver. De momento no he visto ni una, tío. Y eso me crispa un montón, ¿eh? Porque es como... tiene que haber alguna por ahí en algún lado. Lleva aquí. Bueno, tenemos el checkpoint y no he visto ni una. Aquí tiene que haber algo, tío. Por aquí en algún lado tiene que haber alguna, porque esto no es ni medio normal. A ver, a ver, a ver. Por aquí, bicho. Vale, fuera esto, vamos. Es que no hemos visto ni una, ¿eh? O sea, pero ni una, tío. Son cuatro y ahí estoy buscándolas como son normal. Vale, vale, no, si moneda me estoy inflando, pero es que moneda esta no tengo que pillar. Como no sea matando a los enemigos y que alguna la tenga escondida en plan un enemigo random. Pero fliparía, o sea, sería muy what the fuck. Porque ese enemigo tiene una. A ver, aquí nada, ¿no? O sea... vale, aquí evidentemente nada, me da una vidita, bueno. Oh, maldita sea, aquí que hay. Vale, no hay nada que me interese. Vale, aquí tenemos una. Vale, bien, 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 bien. Dice que es la primera. No lo creeremos. Es que no sé si, si te las dan en orden, ¿eh? Ahora que lo pienso. No sé si oh, pues mira, igual sí. Vamos por aquí. El checkpoint lo tengo pillado, ¿verdad? Sí, el checkpoint lo tengo pillado. Vale, por aquí ni nada más. No. Ya sabía yo que me iba a dar ese, tío. Es que lo sabía. Vale, 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 vale. Ahora no la estamos jugando, ¿eh? Guarontada. Vale, y otra. Ah, vale, que están todas aquí. Pues está todo rayado en plan de que no las vi. Le estaba dando a saltar y no sé, si es porque está debajo del agua y salta menos, pero que no, no me la pillaba, tío. Vale, pues vamos a tener que pillar otra vez la de antes. No sé cómo lo veis, pero vamos a tener que pillar esta otra vez. Me da un poco de rabia, pero bueno. Encima ahora no llevamos... ahora no llevamos ningún power up, ¿eh? O sea, nos la pueden liar gordísima aquí. Venga, vamos. Venga por mi enda. Vale, bien, 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 bien. Ahí estamos, vale, 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 bien, 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 bien. Uf, chaval. Uf, chaval, me da pánico esta parte, ¿eh? Vale, 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 esto lo tenemos aquí, bien. El Goomba este me la quiere liar, ¿eh? Es que lo estoy viendo que me la lía, ¿eh? No, 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 no. Tío, me cago en la leche, es que ahí no podía ir para ningún lado. ¡Hostia, tío! Toda liada, padre, ¿eh? Venga, tira, anda. No sé si ir para atrás. No, es que no voy a poder pillar ningún power-up aquí para atrás ni de broma, ¿sabes? Vale, ¡no! ¡Uf! Es verdad que en el Mario 3D World puedo aplastar las estas, tú. Parezco tonto, tú. ¡Oh, eso igual tiene! Eso igual tiene algún power-up, ¿eh? Esto igual tiene alguno. ¡Sí! Va, pero claro, lo hemos pillado un poco mal, ¿eh? Vale, 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 ya está, ya está. Vamos a centrarnos, chicos. Vamos a centrarnos, que el nivel tampoco es complicado. Lo que pasa es que, claro, al principio estaba todo rayado. Porque no, no, no veía ninguna moneda, tío. No veía ninguna y me estaba rayando mogollón, ¿sabes? Está pesado el bicho este, ¿eh? Venga, vamos. Ya está, hombre, os vais a tomar por saco, pero rapidito, ¿sabes? ¡Hala, fuera de aquí, bichos! ¡Pesaos! Vale, vale, vamos por aquí. Ya está. Vale, esta gente no me voy a comer la cabeza. Venga, fuera. Esto me va a tocar esperar, así que vamos a ir pillando monedas mientras o algo. Que no es que sean para nada las monedas, pero... pero oye. Vale, pero ahora ya vamos mucho más tranquilos, tío. Claro, no me había dado cuenta que había un arbolito ahí debajo del... del agua, tío. Es que con el test de Walt te tienes que mirar un montón el tema de... el tema de la profundidad. Porque vas así como muy de jiji jaja. O sea, no, es que no me lo pillaba bien antes, pero ahora sí que me lo está pillando bien. Pues no tengo ni idea por qué antes no me pilló bien el salto. Pues es que solo tienes que dejarlo pulsado. Vale, solo me falta aquí una, ¿no? ¿Por qué me da la sensación de que vaya arriba? ¿Cómo narices llego ahí arriba, tío? Buah, vamos a pillar por abajo, va. Ah, vale, está justo ahí abajo, vale, vale. Mira para atrás, anda. De hecho creo que me la puedo cargar, ¿no? Si hago así. Sí. Vale, pues mira eso que me quitó. Vale, 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 ya está, chicos. Es que era súper sencillo, tío. La estaba liando gordísima, ¿sabes? Venga, tira para allá. Ah, vale, salimos arriba justo, ¿no? No sé si he hecho bien impulsarlo, ¿eh? Si no, me imagino que volveremos para atrás. Vale, hemos hecho bien, hemos hecho bien, hemos hecho bien.
plon. Y pues es que era súper sencillo, tío. Era súper sencillo y la estaba liando aquí gordísima, chaval. Pam, 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 para, pam, pam, pam. Para que luego me mandéis niveles de Kaizo, ¿sabes? O sea, no me hago estos, me voy a hacer un nivel de Kaizo, ¿sabes? Lo lleváis ricolino. Vale, hasta guay el nivel. ¡Oh! Primero en superarlo, pues mira, me he hecho un récord. Creo que de hecho con eso. Y eso que he tardado 5 minutos, que el nivel es mucho más rápido de hacer. Te lo haces en mucho menos. Pero creo que por hacerte un récord, sí, te dan un premio que no sé cuál es. Vamos a ver cuál es. A ver, obtienes como premio. A ver si se mueve. Falda, blooper y familia. ¿Qué es eso de falda, blooper y familia, tío? Vamos a mirarlo, ¿no? Pam, 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 pam. ¡Hola! ¡Mira que se mueven y todo! ¡Qué guapo! Por cierto, este de falda sorprete volante, si lo queréis conseguir, es súper sencillo, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es jugar online un nivel cooperativo, fin. O sea, con que hagáis eso, lo tenéis. Vamos a poner una camisetita o lo que sea. Esta mismo. Y mando aquí algo que no tenía, ¿no? Sí, mira, sombrero tubería. Pues se lo voy a poner, oye. Vale, vamos a jugar un nivelito más, chicos. Vamos a jugar... Oh, de hecho me lo acaban de dar justo ahora. Vale, perfecto. Vamos a jugar un nivelito más que va a ser este de aquí, ¿vale? HX1... HX1 Q8D Q8D CW y G. Vamos ahí, a ver de quién es este nivelito. Pongo la marquita y es de MiguelBM03, que pone Ice Cave. Vale, no lo ha jugado nadie porque parece, porque pone intentos con éxito cero. Así que vamos a ver. Espero no liarla tanta como el último, que era súper fácil y estaba manqueando ahí, pero vamos. Pero como un subnormal. Pam, pam. Oh, ¡ay, se me ha olvidado una cosa! En los niveles de suscriptores siempre me tenía que poner a Luigi, que lo dije, tío. Que por eso me tengo puesto la miniatura a Luigi. Pero bueno, se me ha olvidado, chicos, no pasa nada. Para el próximo lo ponemos. Pam, 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 pam. Oh, moneditas ahí a tope. Bueno, en esta, claro, en el otro no tanta. Pam, 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 pam. Vale, ¿qué por aquí? Pam, 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 pam. ¡Wow! Oh, moneditas de free aquí a tope, ¿eh? Vale, es de noche, así que todo resbala, ¿eh? Casi no llego a hacer el salto, madre mía. Vale, esta puerta me imagino que es en plan de si fallas te trae de vuelta o algo, ¿no? Claro, ¿y esta te lleva para otro lado? Sí. Ja, 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 muy troll. Realmente no, pero bueno. Eso sí que ha sido. Eso sí que ha sido troll, ¿eh? Eso sí ha sido troll, amigo. Vale, vamos a ver. Vale, ahora como subo, pues digo, tendrán que salir otra vez las plataformas. No, claro, tengo que entrar a la puerta para que vuelva a salir. Hostia, pero esto es muy loco, ¿no? Porque esto va muy rápido. Y aquí ni siquiera sé qué tengo que hacer, o sea, ¿qué me tengo que dejar enganchar aquí? ¡Ah! Entrar aquí, vale, vale, vale. Claro, es que lo había hecho mal, tenía que haberme dado la vuelta para poder hacerlo, ¿sabes? Pam, pam, pam. Me voy a arrepentir de esto que estoy haciendo. Esto para coger unas monedas. Mira, mira ese. Mira ese, hasta luego, ¿eh? Hasta luego, nos vemos. Madre mía. Me da un poco de miedo, porque aquí todo resbala. Y me da un pánico tremendo pegarme con enemigos. Porque todo va... no, tío. Estas son mis archienemigas. Vale, vale, checkpoint. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Hostia, vale, tengo que esperar a que eso se rompa o algo, ¿o qué? ¿Sí, no? Vale, 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 vale. Tía, pero ¿por qué tienen que caer tantos... tantas pirañitas, tío? ¿Es necesario tantas o...? Vale, oh, que me ha pegado. ¿Que me ha pegado la piraña al romperse o algo? Espérate, espérate, espérate. Ahí estamos. Porque el pequeñito no me puede haber pegado de ninguna manera. Va esto por abajo, ¿no? Bueno, esto por abajo, no sé yo. ¿Qué se supone que hago yo aquí ahora? O sea, porque ahí no puedo pasar. Ahí no puedo hacer salto giro y pasar por encima, ¿no? O sea, en el New Super Mario eso no funciona así, hasta donde yo sé. Vale, vamos a ver. Vale. ¿Qué me pega ahí? No lo entiendo. O sea, si ni siquiera me ha tocado la planta, tío. ¿Se la habéis visto? Ni siquiera me ha tocado la planta. Es muy what the fuck, ¿eh? Pam, 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 pam. Vale, pues me caigo. Es que, ni, o sea, ¿lo habéis visto? Que ni siquiera me había dado la planta. Yo no sé si es porque el gráfico del Toad es distinto y te lo marca así como... como que te ha pillado porque realmente a Mario le pillaría un pie o yo qué sé, tío, pero... pero desde luego a mí no me ha pillado. A ver, que me puedo quedar realmente aquí apoyado, ¿sabes? Pero... es que no me quiero ni acercar porque a la mínima que te acerque te lo marca como que te ha pillado. Lo que me raya es esta parte, o sea... claro, es que con este no puedes ir...
Con este no puedes ir por debajo y por aquí arriba, hasta donde yo sé tampoco, o sea... ¿Qué tengo que hacer con esto, tío? No, no, porque esto no puedo hacer, o sea... ¿Qué tengo que hacer ahí, tío? Ahora vamos a ver. Teóricamente puedo hacer así. ¡Ah, pues sí que se puede, tío! Pues yo no sé por qué estaba seguro de que en el New este no se podía hacer eso. Vale, vale. Pam, pam, pam. No, pues no me acordaba yo de eso, ¿eh? Yo estaba seguro de que no se podía, tío. Vale, 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 vale. Vámonos. Vale. Hostia, era súper sencillo, tío. Gracias por la troleada. Ya no me llevo ni uno ni otro. Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Saltar o loco o algo? ¿O estar por aquí arriba algo? No, no, tengo que saltar o loco. Vamos a saltar o loco, ¿no? Vale, 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 vale. Había caminito. Buah, tío, que igual estaba aquí el final y estaba haciendo idiota. Míralo. Es que lo sabía. Es que siempre me pasa igual, tío. Espérate, espérate, no la liemos ahora. A ver si la vamos a liar a lo más fácil, ¿sabes? ¿Por aquí se puede subir? Claro, no sé cómo subir arriba. Vale, se subirá con alguna cosa que me he dejado atrás o lo que sea. Pero bueno, tampoco me voy a comer la cabeza. ¿Cómo la he liado con una cosa tan tonta solo por no acordarme? Bueno, aparte, a ver, no solo por no acordarme, que también ha sido porque me estaban pillando ahí los bichos esos, que la mayoría de veces ni me han tocado. La última que me han pillado, sí. Pero la otra vez es porque simplemente no me acordaba que con el salto, con el giro este, podía pasar por encima de las plantas en el New también. Yo pensaba que no, que solo era en el Mario World, tío. Pero bueno, da igual, no pasa nada. Poco a poco nos iremos acordando de estas cosas, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, dadle un like, es más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!